separación entre Tony Costa y Adamari López nos dejó con el ojo cuadrado, ya que no se veía venir. Ahora ha pasado casi un año y las aguas se ven bastante tranquilas. Lo cierto es que ambos están muy enfocados en que su pequeña hija Alaya tenga la mejor vida. Sin embargo, como era de esperarse a través de redes sociales, muchos fanáticos siguen cuestionando a Tony acerca del papel que tenía en la familia con Adamari. Esta semana, una seguidora puso en duda el papel económico del bailarín, asegurando que Adamari López cargaba en su espalda mucha más responsabilidad. Cansado de este tipo de comentarios, Tony rápidamente le contestó a esta persona. A través de redes sociales, una usuaria escribió: "La lleva a la escuela. Eso es lo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Mientras Adamari salía temprano a trabajar, alguien lo tenía que hacer para mantener el hogar". El también instructor de Zumba no se tardó ni un solo segundo y rápidamente le respondió a esta persona con lo siguiente: "Todos manteníamos el hogar. Mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá. Hago y haré de todo por mi hija, su presente y su futuro". Como era de esperarse, muchísimas personas le aplaudieron a Tony por esta respuesta, que en primera fue muy respetuosa. Más que ponerse rojo como hormiga, Tony está súper acostumbrado a estos comentarios, así que simplemente prefiere desearle mucha felicidad a las personas que se atreven a hacer este tipo de comentarios. Lo que es bastante cierto es que Tony Costa está extremadamente feliz con su trabajo. Él tiene demasiado y está viajando a cada rato, teniendo más y más clases por aquí y por allá. Además, es importante recalcar que su hija Alaya es inmensamente feliz, a pesar de que ellos están separados. Su principal objetivo es que ella esté bien. Una cosa que también ha despertado la admiración de muchas personas es la forma tan ejemplar que tiene Adamari López al manejar este asunto tan públicamente. Sin embargo, el que la veamos tan fuerte frente a las cámaras no significa que detrás de ellas no le esté pasando mal. Y es que en varias ocasiones hemos podido ver que la también actriz no ha aguantado las lágrimas y ha hablado acerca de todo lo que ha tenido que hacer por el bienestar de su hija Alaya. De hecho, en una reciente entrevista, Adamari mencionó: "Yo por ella hago cualquier cosa, lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte a ella, a mí me afecta 100 veces más, como tratar de construirle también sobre todo este paso en el que estamos viviendo, para que le afecte lo menos posible. Tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable, aún dejando cosas que puedan lastimarme o que me duelan a mí. Hay que sacrificarse mucho, pero vale la pena. Si ella va a estar bien y si lo estoy logrando, vale la pena". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.